Just Your Fool, Little Walter. Trueno. ¿Qué tal? Bienvenidos a Elesa Blues. Hoy con una canción de blues, ¿sí? Un blues modificado, un blues rock. Es una canción que originalmente es de Little Walter, ¿sí? Un gran armonicista. Una canción muy versionada, entre ellos por Rolling Stones. Y también esta versión que acabo de hacer es una versión que toca un cover que hace Bob Garas. Bob Garas es un gran músico, multiinstrumentista, toca muchos instrumentos. He copiado esta versión entonces para traérselas hoy a ustedes porque me pareció genial, brutal como suena, de Just Your Fool. Entonces, es un blues de 8 compases. Normalmente estamos acostumbrados, salvo a Come Into My Kitchen de Robert Johnson, el cual tengo el tutorial en este canal. Los tengo acostumbrados mucho a lo que es 12 compases. Bueno, este es un blues de 8 compases, en este caso en tonalidad de sol, pero la canción original está en tonalidad de la, es decir que podríamos tocar la canción original, la versión original, poniendo un capo acá, ¿sí? Un transporte en el segundo casillero, ¿sí? Bueno, quería comentárselos. Entonces, blues de 8 compases, ¿qué es lo que se hace? Bueno, básicamente similar a lo que son los 12 compases, ¿sí? Los primeros 4 compases son de sol, ¿sí? ¿Sí? En la intro de la canción que hice, en la intro le hice 12 compases, y después cuando empieza la canción, que empieza a cantar, es todo de 8 compases la canción, ¿sí? Entonces, les voy a enseñar la intro que hace Bob Garas, entonces, de esta versión de Just Your Fool, y además les voy a enseñar también la parte original, ¿sí? De los 8 compases. Ok, bueno, los 12 compases, ¿cómo son? Entonces, primeros 4 compases de sol, jugando, ¿sí? Con, siempre, bueno, el slide en la mano, pero jugando, cuando hacemos esos compases de sol, con interponerlos, ¿sí? Índice y dedo medio acá, ¿sí? Y el cuarto compás de sol lo vamos a obviar para hacer esto. ¿Sí? Es decir, que en realidad se toca ese cuarto compás de sol, pero se va saltando 2 veces solamente la cuerda superior, la, si bemol, si, y recaemos en do, ¿sí? En lo que es el quinto compás, ¿sí? Para hacer una versión típica de rock. Volvemos a hacer 2 compases de sol, o podemos obviarlo y jugar ya con el slide. Fíjense que lo que hago es solamente el acorde de sol. ¿Por qué? En vez de hacer eso, uso los mismos tiempos, que hay que respetar siempre en el blues, para jugar con el slide e ir y venir con el acorde de sol en sus distintas formas. Con el slide hacia acá, ¿sí? Hacia este traste, recordemos que el slide se maneja de un traste hacia otro, ¿sí? Hacia donde están los 2 puntos que corresponde al acorde de sol. Voy hacia acá y después lo toco libre, fíjense. Eso es lo que se hace, entonces, quinto y sexto compás, perdón, séptimo y octavo compás. Quinto y sexto es el acorde de do. Y ahora vamos a el noveno compás, ¿sí? Que es el quinto grado o acorde de re, y vamos bajando hacia do para hacer el turnaround. Séptimo casillero.
¿sí? Hacia ese tercer punto. Y a diferencia de lo que los tengo acostumbrados también, voy hacia este traste, me apoyo en este luego y ahí recaigo en do, ¿sí? Es decir, que lo uso de puente, el sexto, ¿sí? Este acorde que está acá, que se llama do sostenido. ¿Sí? Y después lo que hago es, ¿sí?, un deslizamiento con el slide hacia si bemol, hacia este traste, y suelto. Y finalmente el turnaround. Donde vamos jugando con la cuerda del medio, ¿sí? Tercer casillero, segundo y primero, dos veces. Y después recaemos en el acorde de re. Podemos variarlo, ¿sí? Podemos... Ok, esos son los primeros 12 compases, entonces, simple. Y después vienen los 8 compases, ¿sí? Que es cuando ya empieza a cantar y, bueno, más acercándonos a lo que es la original, que si bien les dije, está en tonalidad de la versión original. Ok, entonces, vamos a hacer 2 compases de sol, ¿sí? Vamos a hacer 2 de do. Otro de sol. Y ahora vamos a hacer lo mismo que hicimos, que les enseñé hace nada, que es ir con el slide hacia el de re, apoyarme luego en el de do sostenido y bajar al de do. Y después hacer el turnaround. Simplemente eso, es muy simple, ¿sí? Lo voy a hacer todo. Hacer el turnaround o hacer esto que hago yo de ir y venir con el slide hacia si bemol, ¿sí? O podemos entonces eso es todo, ¿sí? La canción entonces 8 compases. Si quieren acompañarse con armónica, es mi instrumento, lo que tienen que hacer, la canción está en tonalidad de sol, ¿sí? Entonces tienen que agarrar una armónica en tonalidad de re, de do, perdón, ¿sí? ¿Qué harían entonces con esa tonalidad de do? Bueno, lo mismo que se hace con la armónica en tonalidad de re. No tengo el tutorial de esta canción, pero jugar con el 4 aspirado, ¿sí? Diciendo tuba, ¿sí? Entonces con la armónica en tonalidad de do en segunda posición. ¿Qué quiere decir que está en segunda posición? Que tocaríamos en sol, ¿sí? Es decir, la canción está en sol, esta adaptación, esta versión está en sol. Entonces uso una armónica de do, ¿sí? Se los comento esto porque muchos de los que tocamos cigar box guitar, también nos gusta tocar armónica porque nos gusta el blues, ¿sí? Es así de simple. Entonces, me parece interesante este aporte. Si quieren tocarlo con armónica de re, tienen que hacer la versión original que está en tonalidad de la, ¿sí? Entonces poner un transporte o capotraste, que aquí tengo, por ejemplo, ¿sí?, en el segundo casillero, y que la cigar quede afinada. Perdón, un error que he dicho y ahora me doy cuenta. Sí, con la, ¿sí?, y quedaría afinada entonces de esta manera, ¿sí?, en la, y pueden tocar con armónica de re, porque la canción de los Rolling Stones, por ejemplo, tiene armónica en tonalidad de re, ¿sí? Una armónica en tonalidad de re tocada en segunda posición corresponde a el acorde, ¿sí?, en realidad la tonalidad de la, es decir, armónica de re para tocar en la en segunda posición, que es lo más digamos habitual en el blues, no simple, habitual.
En este caso, como estamos con una cigar en sol y no pusimos ningún capotraste y hacemos esta versión en sol, tocamos armónica de do, también en segunda posición. ¿Qué quiere decir? Que hacemos lo mismo que haríamos con la de re, pero en esta, ¿sí? Jugando con ese 4 aspirado y recayendo en el 2 aspirado, que es la tónica, ¿sí? Ese 2 aspirado corresponde a una nota de sol en una armónica de do. Entonces, sol en la cigar box y queremos tocar en sol, entonces, con la armónica. Bueno, hay que jugar desde el 4 aspirado, ir hacia el 2 aspirado. Y después, bueno, conocer un poco, los invito a conocer mi canal de armónica, IJM Armónica. Les dejo un enlace en la descripción del video, en el cual tengo, digamos, 95% de temas de blues.